dando el taller de artes plásticas de Pablo Alfonso de Uruguay. Y lo que quería preguntarle, o quiero saber, al menos yo tengo curiosidad de preguntarle por qué vino a Lima para desarrollar su arte. Bueno, realmente Lima es una ciudad que me inspira, me inspiró para venir aquí y plasmar todo lo que mi interior artístico me lleva a plasmar en el lienzo. Y bueno, podríamos decir que una de las ciudades que más me inspira es Lima, justamente. No sé si está respondida la pregunta. Sí, está bastante claro. Mira, por ejemplo, ¿nos podrías de repente ayudar a personas como yo, que me gusta el arte, me gusta mirarlo y en algún momento he querido intentar, pero yo de dibujo no sé nada? Pienso que hay muchas personas como yo que tal vez puedan estar queriendo preguntar a un profesional. ¿Qué tips o qué consejos nos puedes dar para poder nosotros mejorar nuestros dibujos o hacer cositas chiquitas como para principiantes? ¿Cómo nos puedes ayudar? Y yo les diría que se larguen si les gusta dibujar, que lo primero que hagan es buscar algún taller, o pueden comunicarse conmigo y ya también podemos formar algún taller. Pero en definitiva, que se larguen a dibujar y bueno, la práctica hace al maestro. Lo importante es que se larguen, que saquen el artista que tienen dentro, que puedan animarse sin miedo, ese miedo típico que nos lleva de repente a no crear, a no largarse a pintar, a dibujar. No hay mucho misterio en esto. Sí, obviamente hay técnicas que se pueden aprender. La composición del dibujo, la pintura, los colores primarios, complementarios, lo típico, pero lo fundamental, lo bueno es que se larguen a pintar, que se animen. Por ejemplo, yo desde hace días estoy queriendo dibujar una mariposita media así, gótica, para decorar, pero como te había mencionado antes, por ejemplo, ¿cómo podría yo, sin tener nociones de proporciones, o cómo me podrías tú dar algún dato, algún tip para yo de repente lanzarme a hacer mi mariposa? Y hay muchas, muchas, para el dibujo en sí, como base que va a servir para la pintura de tu mariposa. Podemos tomar la medida, por ejemplo, de un bastidor, que en este caso este tiene 60 por 80. Lo dividimos a la mitad, 40 por este lado, que es la altura máxima, por 30 de ancho. Lo dividimos, trazamos dos líneas, y ahí vamos en referencia a una fotografía, por ejemplo, podemos ir tomando las medidas, ¿verdad? En la fotografía, para empezar, está bueno para un aficionado. Podemos hacer lo mismo que hicimos acá y lo podemos hacer del tamaño, por ejemplo, si la fotografía de la mariposa que tú quieres hacer mide, por ejemplo, digamos 10 por 5, pongámosle, hacemos 10 veces más grande, entonces queda. Lo hacemos 10 veces más grande, entonces lo multiplicamos y lo llevamos al lienzo. No sé si quedó clara la explicación. Más o menos. Yo quiero una mariposa para ponerlo en un cuadro chiquito y decorar mi baño. Entonces, en ese caso, se necesita igual dividir las medidas. Sí, yo en realidad normalmente trato de llevar proporcionalmente el dibujo
multiplicándolo varias veces, ¿no? En el caso que sea una fotografía, en el caso de la realidad pasa exactamente igual, se divide el lienzo y se van tomando las medidas de la realidad. Una mariposa, te digo, en el caso de tomar una fotografía, porque para un aficionado se le puede complicar dibujar o plasmar una mariposa en movimiento, es complicado. Y bueno, por eso digo, se te va a ser más fácil plasmarlo desde una fotografía, tomando una fotografía como ejemplo. Y después la pintura, no sé si tienes alguna pregunta con respecto a eso. ¿Cómo podría, por ejemplo, conseguir colores pasteles para pintar mi mariposa? Eso se va mezclando el color, se van mezclando los colores según el tipo de color que quieras. Más allá de que sean pasteles, hay que ser un poquito más específico en ese sentido, porque, por ejemplo, para mezclar un color como el que llegué acá, aparentemente es amarillo, pero es un color bastante similar al pastel, digo, es un color amarillo como base, amarillo cadmio, con un toque de azul, tiene un toque de rojo, o sea, carmín, y tiene un toque de blanco también. Entonces se va llegando de a poquito, se va mezclando. Habría que aprender la teoría del color y la mezcla, ¿no? De primario, secundario, etc. Ok, en tu taller entonces nos vas a enseñar también a cómo llegar a todos esos colores. Por supuesto. Aparte, animo a las personas que puedan tener alguna inquietud, que puedan escribir aquí abajo las preguntas que deseen hacerle a Pablo y aprovechar, digamos, que está compartiendo con nosotros su arte. Muy bien. Sí, serán bienvenidas todas las preguntas. Y bueno, todo aquel que quiera... Toda aquella persona que quiera arrimarse al taller lo puede hacer. Y bueno, a las órdenes. Ok, entonces tú estarás publicando en tus redes acerca de la fecha de este taller, que seguramente pueden aprovechar las mamás en llevar a sus hijos para poder aprovechar un poco las vacaciones y hacerlas un poco más útiles. Totalmente, totalmente. La idea también es compartir con alguien por ahí. Un gran taller, la gran velada que se va a llamar, que va a ser próximamente también, donde vamos a estar compartiendo nuestro arte a nivel de artes plásticas, pero también va a haber, como dice la palabra, la gran velada, van a haber velas artesanales que van a darle un marco luminoso, podríamos decirlo de alguna manera, al taller y en general a la gran velada también. Ok, Pablo, ¿algo más que quieras agregar al diálogo? No, que se animen a pintar, que se animen. Que no hay que dejar de lado la cultura que se está perdiendo. La cultura, fundamentalmente, este es un país rico en eso, en cultura, desde hace miles de años, eso no lo descubro yo. Y hay muchos jóvenes que veo que les gusta la pintura, que tienen que arriesgarse, no, digo, animarse. Lanzarse y animarse. Animarse a pintar y a plasmar lo que sienten en lo profundo, porque en definitiva es el arte es expresarse, expresar lo que uno lleva por dentro. Perfecto. Bueno, tal vez algún número de contacto, ¿cómo podemos hacer si, por ejemplo, queremos conseguir una obra tuya? Si es que vas a organizar alguna galería mostrando tus trabajos. Obviamente que en la descripción vamos a dejar el Instagram, Facebook y también un número de contacto en el que puedan comunicarse vía WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Ya no te interrumpimos más. Vemos que estás en pleno trabajo. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.